En las últimas horas hubo una reunión nuevamente por la cuestión de la paritaria y no se ha llegado a un acuerdo por parte de las cámaras empresarias y los bancos privados. Es así, correcto. Ayer se llevó a cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo la reunión prevista para continuar con el proceso de conciliación obligatoria que obliga a las partes a reunirse en búsqueda de un acuerdo. En definitiva no se concretó por la falta de propuesta de las cámaras del sector privado, dado que la Cámara BAPRA, que nuclea bancos públicos y privados, ha hecho una propuesta que en la reunión de ayer ha mejorado, con lo cual hubo un principio de avance. No obstante, el resto de las cámaras no hizo ninguna propuesta alternativa o que acompañe cuando menos la propuesta de ABAPRA, de manera que se frustró nuevamente la posibilidad de alcanzar el acuerdo, cuestión que entonces pasó para el día jueves, que es el último día por el que rige la conciliación obligatoria y a partir del cual, en caso de no concretarse una salida acordada, el gremio va a quedar en libertad de acción para tomar las medidas que correspondan. ¿El lunes o el viernes podrían tener medidas de fuerza? Pero si sin duda, no hablemos de fecha, pero sin duda que en el transcurso de la semana que viene vamos a estar teniendo algún tipo de medida que nos permita continuar la disputa para alcanzar un acuerdo, que las cámaras sistemáticamente se están negando a tan siquiera discutirlo, digamos. De hecho, al no presentar ninguna propuesta, es evidente que no hay voluntad de alcanzar un acuerdo por el punto de el reconocimiento del pago de impuestos a las ganancias. Eso le iba a preguntar, que es lo que afecta. Bueno, es un reconocimiento total o parcial del descuento por el impuesto a la ganancia que tanto afecta al acuerdo salarial en general, porque el salario de bolsillo no es igual que el nominal, dado que la aplicación del impuesto lo reduce significativamente. Ese es el eje principal de esta medida. ¿Cómo cree que va a transcurrir el jueves? ¿Puede llegar a una propuesta o...? En este momento no tenemos expectativas respecto de algún avance. No obstante, el miércoles, en el marco de la reunión, se verá. Siempre es posible que las cuestiones se puedan llegar a resolver. Y de caso contrario, reitero que el gremio quedará liberado para tomar las medidas que considere oportunas. ¿Cómo está el ánimo de los trabajadores bancarios, de las bases, del gremio? Bueno, naturalmente con una desmedida ansiedad y, por supuesto, lamentando el deterioro que está sufriendo el salario, ya que desde diciembre que no tenemos ningún tipo de actualización salarial, la inflación ya lleva acumulada un 13,1% según los datos oficiales, de manera que obviamente nuestro salario, como el de todos, se ha deteriorado significativamente. Muchas gracias.